pues amándonos como es que debe ser. Los cuerpos sudados, embarados en el placer. Tu cuerpo me pide mucho amor, yo te lo doy. Tu cuerpo me pide intenso calor, yo te lo doy. Nos vamos rozando de cuerpo a cuerpo la piel. Vamos haciendo el deseo de nuestro ser. Tu cuerpo me pide mucho amor, yo te lo doy. Tu cuerpo me pide intenso calor, mami, yo te lo doy. Seguimos sembrando deseos a granel. Y vamos cosechando los cuerpos que no sin ceder. Tu cuerpo me pide mucho amor. Un saludo muy especial para Jenny Vargas, la salsera. La duquesa de la salsa. La duquesa de la salsa. Mi cariño, mi amor sincero, mi compañerismo para ella y todos sus seguidores. Tremenda cantante. Yo creo que la esperanza que algún día podamos hacer un dúo, lo que sea. ¿Okay? Jenny Vargas, de corazón. ¿El poeta lloró? Lloró, el poeta lloró, el poeta lloró, el poeta lloró. Quiso escribir el poeta el amor que se sentía, más cuando vio que la gente ese amor lo mentía. El domingo lo vamos a dejarlo para el domingo. Gracias. Siempre aportando, siempre siguiendo. Maestro. Pues, estamos en Puerto Rico, en uno de los weekends más importantes para la salsa del mundo entero. Y digo para el mundo entero porque lo que se ha dado cita aquí de todos los países de Centroamérica, yo diría que los más importantes del negocio de la salsa, hoy están todos aquí. Así que ustedes nos dan el crédito para nosotros entender que es importante, es bonito y es honorable lo que se está haciendo. Así que un saludo desde aquí de Puerto Rico. Periñón siempre los quiere y les agradece que me dediquen un poquito del tiempo de su vida para escuchar mi música. ¿Qué les puedo decir? Me tienen enamorado. Y nosotros muy contentos de ese reconocimiento que le están haciendo. No, se lo merece, de verdad. Estamos emocionados, pero su presencia le da más valor al mérito que nos van a otorgar. Sin ustedes y su cariño, no es importante cualquier reconocimiento. Qué lindo eso, ¿sabes? Yo tengo un problema con mucha de la nueva generación que está saliendo, de que no dedican esto, no tienen esa humildad. ¿Cuál es su consejo para estos nuevos? Bueno, lo digo y no me canso. Yo tengo un hijo que tenía un sueño. Creo que lo está logrando, no porque es mi hijo, sino por sus méritos propios. La humildad y la disciplina tienen que ir uno en cada mano. Cuando el talento está en el cuerpo, el músico
se hace por el aprecio que le tienen los seguidores. Si no hacen música para ti, y si hacen música para ti, la escuchas tú solo. Así que no se debe olvidar nunca que quien merece la gloria es Dios, y quien merece el respeto es el público. Nosotros solamente somos una vez de paso en una tarima donde suben muchas personas con calidad. Ay, muchas gracias, hermosas palabras. Ojalá que la escuchen mucho y aprendan. Muchas gracias, don Periñón, de verdad. Para ti y para todos los que ven tu grabación, un abrazo y un... Si me hace el favor. Sí, cómo no. Totalmente. Ok. Necesito silencio ahora un segundito. No, me están entrevistando. Necesito silencio. Baja la box. Ok. Este es el conguero de Pacho Alonso, un puertorriqueño que tenía, era el más famoso ayer, ¿no? En Cuba. Carlos del Puerto y su hijo, bajista de Iraquere. Este que está aquí era el símbolo sexual de Puerto Rico. Llamado Elías López. Por muchos años, décadas. Hoy convertido en la madre de... Hoy soy la madre ejemplar de Puerto Rico. Carlos López. López. Sí, con ese al final. Y acento en la I. Este que está aquí es Adalberto Santiago, que fue con la Fania. Fuimos con la Fania y yo toqué con la CBS también, primera trompeta. Este que está aquí es Roberto Roena. Bien. Este que está aquí era el conguero de Iraquere, que después que nosotros nos fuimos, el que se inmoló. Sí, ¿no? Se fue a la calle, se pegó fuego y murió. Sí. ¿Ah, esa historia? Este que está aquí. El niño Valdés. El niño Valdés. Este que está aquí. Este, el niño Valdés. Niño Valdés. Sí. Hermano de Valdés, el que canta con Iraquere. Ajá, ese mismo. Entonces este que está aquí se llama Eddie Montalvo, conguero de la Fania. Johnny Pacheco, director de la Fania. Dominicano, ¿verdad? Sí, entonces Papo Luca, de la Sonora Ponceña, y fue con la Fania. Juancito Torres, entonces este que está aquí, se me olvidó el nombre, tenía un grupo, Jaco Pastorius, el de Weather Report, sí. El grupo más famoso que había, que causó sensación allí en Cuba, se quedó con el teatro Karl Marx. Okay. Jaco Pastorius. Sé que eso es una foto histórica. No, de verdad que sí. Sí. Y acá tenemos... Acá arriba está Martín Quiñones sin dientes. con una bella sonrisa, mira, sin dientes. Entonces, sí, entonces está... Caco, el apellido de Caco era... Bastard. Caco Bastard, que tuvo su grupo muchos años allá. Y el sex symbol de Puerto Rico al lado. Exacto, hoy convertido en madre ejemplar. Ok, esto fue la famosa orquesta de Mario Ortiz, original, 1962. Aquí está Federico Vigo,
el drummer, el que después entró vivo por él. Digo, este Bolé. Este es Vitito, bajista. César Delgado, que después dirigió a Marvin Santiago, saxofonista barítono. Yuyo Martínez, trompetista. Este es el famoso saxofonista y arreglista Pedro Rivera Toledo, una gloria puertorriqueña. Esta era la cantante, se llama Emma Roger, cubana. No, novia mía. Era novia mía cuando yo era chiquito. Yo se lo dije cuando fui grande, que era novia mía. Me dijo, tuya y como de 500, 600 más. Bueno, hay que compartir. Ella era elegante. Era elegante, era una madre. Cubana. Fue la cantante en muchos años de Pepito Torres. Cantante de la orquesta Pepito Torres, estuvo no sé cuántos años en el Hotel Condado. Y en el Show Live. Y hacía en la televisión Show Live. Este es Mario Ortiz. Este es el sex symbol, Elías López. Este es Celso Clemente. Bolé. Papá de Papo Clemente y Celsito Clemente. Exacto. Papá de Papo y Celsito. Entonces este que está aquí es Manolín Montalvo. ¿Cuál es Manolín? El que tocaba alto. El que tocó con Valentín. El que tocó con el que falleció hace poco. Es el mismo. Paquito Álvarez, cantante de la orquesta. Este es Chupin, que era el pianista y trombonista. Y este que está aquí, nadie sabe el nombre de él, pero él, el nombre de Papi La Mona. De Papi La Mona, el nombre. Ah, nadie lo sabe. Bolé tiene que saber. Bolé, acá, Martito. El nombre de Papi La Mona. ¿Cuál era? Pablo Bonilla. Ave María. Pablo Bonilla. El bongocero. Bongocero estrella. El ligón. Pero era un percusionista extraordinario. ¿A qué ver, viejita, de aquí? Y cuando fuimos al Palladium se quedó con aquello allí. Que es el famoso Papi La Mona. Sí. Pablo Bonilla. Y estos son los álbumes que yo cuando estaba con Mario Ortiz, los primeros dos, después con el Gran Combo, son todo esto que está aquí, que fueron muchos, que yo estuve 5 años y medio como primera trompeta y director musical de la orquesta. Y con Roberto Roena, que fundamos él y yo en septiembre 15, nos fuimos del Gran Combo y ya empezamos en el septiembre 16 a fundar los Apolo Sam. Es un grupo que causó sensación. Sí, sí. Sí, donde Bolé también tocó. Es la historia. Sí, señor. Estamos hablando de historia, señor. Aquí en Salta. Entonces, esto es con mi orquesta ya. Esto fue Morique Molestar, un álbum que yo produje. Esto fue en la Habana Jam, la parte latina. Aquí yo toco. Porque antes la música típica puertorriqueña era cuatro, guitarra, güiro y bongó, cuatro instrumentos. Y al expandir la orquesta pues fue sensacional. Y yo tenía los mejores trovadores e improvisadores. Uno de ellos se llamó, que falleció hace poco, el Pico de Oro, don Luis Miranda. Estaba Félix Morales, que era el que ganaba todos los concursos de trovadores. Y otro que le decían el Bate de la Espinela,
Mariano Cota. Esos fueron los primeros. Y eso fue una cosa espectacular. Wow. Sí. Tremenda educación que nos está dando el maestro aquí, de verdad. Ex símbolo sexual, orgullosamente convertido en madre ejemplar. Y ahí se volvió a tu cantante, que era que. Yo tengo un cantante que es el cantante más extraordinario que ha existido y existirá. Se llamó Junior Toledo. Ese tipo era un genio musical. Ese tipo cantaba música típica, cantaba bolero espectacular, cantaba salsa como nadie, con un estilo único. Trabajó antes trabajó con Willy Rosario. Willy, una pregunta. Willy, ¿cuántos años trabajó Willy Toledo contigo? Junior Toledo, ¿cuántos años? 6 años. Como 5 o 6. Como 5 o 6, que estaba Guillo también, ¿verdad? Sí. Después de Guillo se fueron. Exacto, después de Willy se fueron y hicieron un grupo. En el EP Sin Padre. El álbum que está, sí, Los Compadres, el álbum que está, el que deja y todo eso, ¿verdad? Hicieron 4 discos juntos, pero fueron 4 discos, 2 separados, uno cada cual hizo uno. Yo le hice un disco, Tolera hizo un disco y 2 hicieron juntos. Sí, pero hicieron 4. Los compadres fueron juntos y después cada cual, la línea fue solo Guillo. Estamos claros ahí, yo la grabé ahí, ¿Tú te grabó ahí también? Los compadres, con los compadres. Pero vamos a hacer un paréntesis, porque es importante, porque yo quiero que... ¿Ustedes vienen de qué país? Bueno, yo represento a Colombia. A Colombia. Sí, pues para que Colombia escuche el himno... No, que sigue para allá, ahorita. Venga acá. No, maestro. No, chico. Venga. Cerramos con el ojo, José Martín. Uy, yo, Alejandro. Mira, ¿Salsarazzi? Mira, atiende la entrevista que te está haciendo. Ah, perdón. Vamos, es que grabando aquí. Sí, está bien. Está en vivo. Vea. Eso cuesta, dinero cuesta. Ahí con mi bandera colombiana. Muchos años viajé a Colombia con 500 grupos. Ajá. Con la pollera colorada. Con todos esos muchachos. Mira, estamos en vivo, por favor. Estamos en vivo. Grabando. Muchos años. ¿Cómo lo...? No. Se portaron siempre excelente conmigo y con las orquestas que yo fui. Y tuve la oportunidad única de trabajar el primer cumpleaños del hijo de Pablo Escobar Gaviria en su casa. Nosotros no sabíamos dónde estábamos metidos. Y de momento, pues, el cumpleaños del nene, que estuvo durmiendo todo el tiempo, nunca se enteró de que hubo música. Pero allí conocimos a Pablo Escobar Gaviria, al notorio. Sí, al notorio, exacto. Bueno, si usted me hace entonces ahora, no sé si tú quieres preguntarle algo, a mí se me hace el favor, el honor de firmarme el libro. ¿Ah? Guille, sí señor. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes. Un abrazo a Humberto. ¿Qué? Un abrazo a Humberto. Adiós. Mi madre. ¿Tú te llamas cómo? Jenny Vargas. Jenny Vargas. JENNY. Correcto. Aquí. Estoy sorprendido por la clase que nos dio. Yo pensé que sabía. Historia. ¿Eres ya Jenny? Sí, yo le no sé.
¿Hoy estamos? Hoy estamos a 18, porque el Día Nacional no es el 19. Sí. 18. Marzo 19 del 17. 3-18-17. Ahí estamos. Muchas gracias, muy amable. Quisiera que le mandara un saludo a la gente que sigue a Jenny Vargas, la página de Jenny Vargas, si es tan amable. ¿Cómo no? Saludo cordial de este servidor, Elías López, desde Puerto Rico, a la gente que sigue a Jenny Vargas, la fabulosa. Gracias, muchas gracias por su tiempo, sí, por su anécdota, la verdad, estuvo muy interesante. Que podamos servirle, estamos siempre. Muchas gracias. Yo estaba teniendo una pequeña conversación con el maestro Willy Rosario y yo quiero hacerle una pregunta aquí al frente de ustedes para ver. Yo le pregunto a él cómo él se mantiene, porque la verdad que está duro, duro, mi respeto, de verdad. ¿Qué es lo que hace Willy Rosario diferente o qué es lo que ha hecho hasta ahora? Yo siempre he dicho que, bueno, que uno está, todo en la vida es la voluntad de Dios, no es la voluntad de uno. Yo he sido un tipo sano toda mi vida, he sido un hombre de familia. Bueno, pues nada, pero es la voluntad de Dios como esté uno. Pero usted se cuida, come bien. Sí, me cuido. Trata de dormir sus horas. Estoy en tertulia riéndome todos los días. Nada. Tratamos de hacerlo mejor. Sí. Usted me estaba contando que vivió en Nueva York muchos años. Sí, yo viví en New York. Cuando nos fuimos de aquí, cuando yo me gradué de escuela superior, nos fuimos a New York. Yo iba con la idea de estudiar, yo no iba pensando en la música ni nada. Pues nada, estudié comunicaciones y me gradué de comunicaciones, una especialidad en periodismo radial. Y entonces tuve la oportunidad y la suerte que Dios me dio de me contrataron una emisora en el departamento de noticias y estuve ahí 8 años trabajando hasta que me mudé a Puerto Rico, pues yo tenía 4 hijos y tenía que buscar su manutención como fuera. Y estamos aquí todavía. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí en Puerto Rico? Puerto Rico, yo vine en el 73. ¿Ya se quedó? Yo había hecho mi orquesta allá, igual que Boy Valentín, que la hizo allá, y Ricardo Rey. Y vinimos aquí, buscamos los músicos, hicimos una orquesta. Y ya llevamos 59 años con una orquesta, que eso es bastante tiempo. Bastante tiempo. Y entonces, pues, gracias a Dios. ¿Cómo se mantiene una orquesta tantos años? Bueno, tiene que ser honesto, tiene que ser serio, tiene que ser responsable, tiene que respetar
respetar al público. Por ejemplo, aquí contratan, por ejemplo, aquí no, para afuera, por ejemplo, para Colombia, Ecuador, Venezuela, contratan los cantantes solistas y allá le hacen una orquesta. A mí me han ofrecido esa clase de negocio, pero a mí no me interesa. Yo cuido mi dignidad. Yo, si trabajo, me tienen que pagar, pero yo no estoy por ganar dinero, que sea o qué. Y yo, si no es con mi orquesta completa, no viajo, porque si lo hago de otra forma, estaría como faltándole el respeto a mi público. Exacto. De esa forma, y por eso... Sí, porque es Willy Rosario y su orquesta. ¿Seguro? No es Willy Rosario solamente. Exactamente. Sí. Ah, bueno, pues gracias por ese dato, y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. ¿Verdad? Muchas gracias a usted por tomarse el tiempo y concederme esta pequeña charla. Estamos a la orden. Esto, familia, esto es Puerto Rico. Estamos aquí sentados en una tertulia. Sí. Ellos se reúnen aquí y hablan. Ahí tengo al maestro Elías López, que ahora voy para allá. Ahora voy para allá. Y bueno, como se dan cuenta, es un restaurante. Acá es algo bonito. Algo bonito. Bueno, familia, regreso más tarde con más.